La primera posición, número 107, Hugo Anderson Daza. Su mejor registro, 1.29.820, con el cronómetro en los 2.725 metros. La segunda posición para el número 17, Daniel Hernández, otro vehículo BMW, mientras que el número 107, el de Anderson Daza, es un Volkswagen Scirocco. Y la tercera posición es para el auto número 116 de José Alejandro Hernández. El cuarto lugar para Giovanni Alexander Ortiz, número 196. En un Lamborghini, luego viene el número 102, Juan Camilo Arámbula, y la sexta posición es para Oscar Moreno, marcado con el número 90. Bueno, lo del Lamborghini era categoría, ¿no? Sí, la categoría. Ferruccio Lamborghini. Es que desde la vez pasada están enumerando Carroll o Shelby, renombrando las categorías con una marca muy clásica de su especialidad, los vehículos clásicos y antiguos. Uy, mire cómo viene Hugo Anderson Daza, el número 107 en su Volkswagen Scirocco, pero le está llegando el número 17. Me refiero al BMW Daniel Hernández. Está allí cerquita en la pelea. Es este el segundo que marcha, tratando de capturar ese Volkswagen. En la recta principal se abre el número 17, sí, y va a haber cambios. Hay cambios. El líder. Y mire quién viene por detrás. Por dentro. ¡Uy, Dios! Oscar, una jugada un poquito riesgosa. La que acaba de hacer este vehículo, el de Alfonso Eduardo Monroy, ese Mini de Alfonso Monroy, que por la parte interna de la pista, después de ver un duelo entre esos dos autos que le siguen, pues tomó la iniciativa y se fue. Giovanni Ortiz, el número 196, fue el que hizo la jugada. Yo que ustedes dos ahí peleando, que yo paso por un lado. Sí, es que, claro, y sabe, usted recuerda bien quién es Giovanni Ortiz, ¿no? Si mal no estoy, es uno de esos pilotos jóvenes que vino de Europa en alguna oportunidad, trajo la familia y todo el mundo, la familia de su esposa, para que lo vieran competir, y parece que sigue emocionado acá y aquí sigue participando. Si la memoria no me juega una mala pasada, estoy completamente seguro que es el Giovanni que nosotros ya conocemos. Mírenlo, aquí va, viene atacando el número 17, ese Mini, el modelo 1961. Mire, obviamente, total, señor. Yo no sé qué dirá Oscar, pero yo espero sobrepasos así ahorita en autos de calle y en CNA. Uy, no, esto apenas arranca esta información. Esto como aperitivo, Manuel, es espectacular, es delicioso. No, y como decían antiguamente, si haces el desayuno, imagínese el almuerzo. Claro. No, totalmente. Usted se relaja ahí en la hamaca, comienza a mirar Capital, el sistema público de comunicaciones, y a disfrutar.